Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Figueroa, alcalde del municipio de Plaza Guarenas, estado Miranda. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Antes de hablar de temas nacionales, es muy importante conocer cómo está Guarenas. Hoy en Venezuela los venezolanos no nos preguntamos cómo estás, nos preguntamos, ¿tienes agua, tienes luz? ¿Cómo está Guarenas? Bueno, en Guarenas estamos en una constante coordinación con Corpoelec, con Hidrocapital y todos los actores de la sociedad. Estas últimas horas, Guarenas tenía una situación de 100% servicio eléctrico. Nos acaba de informar el equipo de Corpoelec que un proceso de equilibrio de carga en este momento, el 50% de Guarenas es el que está recibiendo servicio eléctrico. Es una situación que la ciudad ha ido comprendiendo, porque la inestabilidad en el tema del servicio eléctrico producto del ataque que hubo en Guri nos ha llevado hasta una permanente situación de evaluación de circuito, sobre todo en el entendido que cualquier saboteo o cualquier desperfecto pueda generar una caída general del sistema de luz. Nos informaba Corpoelec que están revisando unos circuitos que han entrado en irregularidad. Hay un equilibrio de carga y por este momento, en este momento, Guarenas tiene el 50% de cobertura con luz. En agua vamos por el 25% del territorio. ¿Por qué? Porque en principio el sistema de distribución de agua se mueve con plantas eléctricas, se mueve con bombas eléctricas. Y bueno, Guarenas depende mucho del sistema de agua de Tahuasa, que ya activaron esas bombas desde la madrugada y estamos un lapso de unas 36 horas mientras esas tuberías presurizan. Entonces, por ahora, Guarenas tiene un 25% de cobertura de agua. Acerca de los términos, la semántica, que es tan importante en estos tiempos, se habla de administración de carga, algunos lo pueden interpretar como racionamiento eléctrico. ¿Se va a tener en el futuro información acerca de cuándo se van a hacer estos cortes? ¿Estos cortes son programados? ¿Cuál es la manera para que las comunidades sepan en qué momento se va a suspender el servicio eléctrico? ¿Cómo lo está manejando usted con su comunidad y qué información tiene del Ejecutivo respecto a esto? Sí, en principio nosotros tenemos la obligación de estar muy alerta del mensaje de nuestro presidente y del Estado Mayor que lleva adelante el seguimiento al tema eléctrico, como también estar muy atentos a su contenido. No estamos hablando de un periodo de racionamiento de energía eléctrica, estamos hablando de un proceso de adecuación a la inestabilidad por toda la afectación que ha tenido el sistema eléctrico. Entonces hay un constante proceso de supervisión de la disponibilidad de la luz, de la energía eléctrica y cómo se están comportando los circuitos. Entonces hay una especie de adecuación a esa inestabilidad. Lo que hay es administración de carga, ¿vale? Es decir, se produce la inestabilidad en un sector o en un circuito, nos notifican. Y la medida generalmente es sacar del servicio un área mientras se estabiliza, provocando que ninguna crisis local o la pérdida de un transformador o la ruptura de un canal de conectividad o algún robo de cable o algún desperfecto o alguna acción criminal provoque una caída general del sistema. Es como que estuviéramos seccionando el sistema. Ante cualquier irregularidad, se aísla el problema y posiblemente algunas zonas salgan de servicio. Hasta el momento hemos recibido llamadas de la central del Sistema Energético Nacional y nos notifican posiblemente a tal hora haya un equilibrio, no sobre la base entonces de racionar, sino más bien de adecuarnos a posible coyuntura en estabilidad. ¿Y eso se comunica a las comunidades para que tomen previsiones? Claro, en principio ahí ha habido también un nivel de adecuación de la cultura. O sea, nosotros apenas nos notifican, lo informamos por redes sociales, llamamos a las emisoras de radio, llamamos a los medios de comunicación para que nos ayuden a que la noticia se extienda. Sobre todo, que la comunidad pueda tomar las medidas para prepararse ante esa situación. Tan importante como tomar las medidas es tener certeza acerca de cuál es la realidad de lo que está pasando con la electricidad en Venezuela. Ha habido suspicacia de algunos que desmeritan las declaraciones oficiales que hacen referencia a que lo que sucedió fue producto de un ataque y lo consideran más bien producto de fallas estructurales en el sistema que obedecen a temas de mantenimiento. En cuanto a informes técnicos, ¿qué se va a poder conocer en los próximos días o qué pruebas eficientes existen hoy de que lo que sucedió fue producto de ataques? Bueno, en principio yo creo que es muy adecuado estar atento a la vocería oficial. Creo que los que tienen la atribución y la pertinencia para hablar del sistema eléctrico son los voceros del sistema eléctrico. Cualquier acción criminal que afecte al sistema eléctrico genera una vocería autorizada, que en este caso son los responsables de los cuerpos de seguridad o de la política nacional. Pero en todo caso, como todo ser humano, nosotros tenemos referencia al contexto.
Muchos pretendieron hacer irrelevante la definición de que hubo un ataque cibernético en el primer momento que se provocó la primera crisis eléctrica. Pero el hecho de que veamos al presidente de los Estados Unidos emitiendo un decreto para proteger a Estados Unidos de cualquier ciberataque, deja ver que es posible ciertamente el ciberataque. Entonces, yo creo que el contexto general nos va ubicando que esa noticia, por más que muchos quisieron relativizarla o burlarse de ella, hoy día toma plena vigencia. Creo que la última denuncia hecha por nuestro presidente y luego fundamentada por el vicepresidente Jorge Rodríguez ha dejado ver una nueva escalada, como fue la actuación de un francotirador en provocar el incendio en Guri. Yo digo, es correcto como población escuchar, tratar de entender el mensaje y sobre todo que ante la denuncia también había una actitud de responder ante el servicio. O sea, la denuncia no es un escape para echarle la culpa a otro. La denuncia es para poner a la gente en la realidad y por otro lado estamos bien comprometidos en la superación de los problemas eléctricos. Por ejemplo, en Plaza hay una relación muy estrecha. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia, Corpoelec y la misma alcaldía para estar atendiendo, vigilando y custodiando las subestaciones eléctricas, a la vez como estamos informando a la gente. Entonces, no se trata solamente de denunciar, sino también estamos trabajando por ir solventando los problemas y haciendo más sólido el sistema. Siendo Guarenas una zona industrial, ¿cuál es el impacto? ¿Se ha cuantificado las pérdidas que pudieron tener las industrias? ¿Cuál va a ser el plan de contingencia para dar respuesta a las pérdidas que pudieran existir, no solamente a nivel industrial, sino también a nivel doméstico? ¿Cómo se está manejando esto? En principio, el eje Plaza Zamoras, el eje Guarenas-Guatire, ha sido decretado como una zona económica especial. Eso nos ha permitido estos últimos meses trabajar y unificar la relación de la autoridad pública, las alcaldías, con la Cámara de Industriales. Ya en este momento nos toma en una situación de mejor coordinación y un lenguaje más franco. Ante esta situación, la prioridad del Estado ha sido atender la paz. Por tanto, cada vez que se reconecta el servicio, es prioridad reconectarlo en las zonas urbanizadas, en la población. Eso coloca como la prioridad de atención con servicio eléctrico son las urbanizaciones, los barrios. La zona industrial es de las últimas en estabilizarse, porque tiene un consumo eléctrico de otro tipo. Entonces había una coordinación junto a los sectores industriales que no es carente de contradicción, hay un debate, pero comprenden que es vital que Guarenas viva en paz. Y aunque afecta la productividad, porque bueno, posiblemente la empresa no abra o no produzca. Cuando se hacía un balance de lo que había sucedido en el mes de marzo, este sería el décimo día hábil de lo que va de mes. ¿Cómo se maneja eso? Correcto, pero reitero, al nosotros tener una especie de orden para la reconexión del sector industrial, prevemos que no se produzcan pérdidas en la daño de máquinas o pérdidas de materia prima. Quizás no produzco, pero al dejar claro en qué momento reconecta y bajo qué condición, permite asegurar lo que está invertido. Dicho de otra manera, las zonas industriales se reconectan cuando el sistema está estabilizado. ¿Hay pérdidas por no producir el producto final? Sí, pero cuando tú haces una ecuación, la zona industrial se fortalece cuando la ciudad vive en paz y la paz se garantiza cuando el ciudadano está atendido. Y si nosotros avisamos con tiempo cuando está estable el servicio, permitimos que los equipos, las maquinarias, la tecnología no se dañe por un bajón de luz o una subida del voltaje. Entonces, yo creo que es una situación que debemos seguir trabajando. Los empresarios estamos trabajando de la mano, empresarios y alcaldías, y debemos seguir trabajando de esa manera. No es ausente de contradicción, pero el objetivo superior es garantizar la paz y la atención a la patria. Pero a las actividades de calle que tienen prevista para el día de mañana desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. En principio, nosotros hemos ido reconociendo que la construcción de la paz arranca en la familia, en el espacio local. Entonces hemos ido hoy día atendiendo fundamentalmente el requerimiento de la gente con atención a las fallas de luz, al tema del agua, al tema del alimento. Y eso ha ido consolidando el tejido en el territorio. Hoy día hay un despliegue llamado en el territorio para que la gente haga concreto la defensa de la paz, garantizando la paz en su espacio. Pero a la vez, el anuncio de acciones de calle por parte del autoproclamado genera un nivel de angustia que provoca una respuesta. En este caso, mañana, la revolución, los actores de la revolución vamos a marchar en una marcha nacional por la paz, dejando claro a los actores nacionales y al mundo que tenemos una fuerza movilizada. Por tanto, llamamos a quien esté especulando sobre el tema de la paz. La paz es nuestro tesoro
y nosotros nos vamos a movilizar para dejar claro que hay gente que defiende la paz y no vamos a llegar, no vamos a caer en ningún mensaje desestabilizador ni mucho menos de confrontación. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Luis Figueroa, alcalde del municipio Plaza Guarenas, Estado Miranda. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.